primero para los típicos, coméntame tu nombre, tu apellido, de dónde proviene y un poco los últimos, los títulos o cómo te ponemos, si eres campeón, si eres lo que sea. Sí, okay, okay. El último título que hayas conseguido para sustitutarlo, ¿vale? Vale. Me llamo Carlos Mario, conocido como Bebé. Soy 4 veces campeón mundial de kitesurf freestyle y soy de Brasil, y que me gusta mucho España, me gusta mucho las personas de aquí, Gran Canaria, un sitio muy guapo, y la segunda vez que estoy aquí estoy muy contento. Acabas de salir del agua, ¿no? ¿Cómo ha sido? Sí, salí ahora del agua y es que aquí es un sitio buenísimo para hacer kite. Y que el vento está muy bueno, yo puse lo kite 9 y para mí fue muy buena. ¿Qué pretendes conseguir en este campeonato? ¿Cuáles son tus expectativas? Entonces, yo estoy entrenando mucho para Big Air. La modalidad mía es freestyle, es de truco. Y estoy entrenando para hacer Big Air ahora y ya estoy aquí para disfrutar. Pero también quiero ganar la competencia. Voy a dar mi mejor. Para que si gano, bien, pero si no, voy a disfrutar. Claro que sí. ¿Y la experiencia entonces bien? ¿Te está gustando la playa? ¿Te está gustando la organización? Sí, sí, me gusta todo. La organización, las personas que viven aquí, los chicos, los atletas, todo. Está todo muy bueno. ¿Y de aquí tienes planes para próximamente? Entonces, de aquí voy a volver a Brasil, a mi casa, porque tengo 3 meses ya aquí viajando y tengo muchas ganas de volver a Brasil para entrenar, estar ahí con la familia. Yeah. Perfecto. Pues muchísima suerte y gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí. Y seguimos hablando con la familia Casati. Dime tu nombre, repite el apellido y el lugar de procedencia. Bueno, ya lo conocemos, pero dínoslo también. Vale, pues yo tengo 12 años. Me llamo Leonardo Casati. Y yo vengo de Tenerife. Leonardo, tienes tan solo 12 añitos. Eres el participante más joven de este campeonato. Eso no solo es importante, es un reto, sino que además es de admirar. ¿Qué sientes? Pues la verdad es que para mí está bien así. A mí me gusta lo que hago, hacer kite y eso, y quiero seguir haciendo lo que me gusta. ¿Cuántos años practicando este deporte? Pues yo empecé hace 4 años, cuando tenía 8 años. 8 añitos. ¿Y en qué exactamente, en qué especialidad, pues, o qué especialidad dominas? Pues a mí me gusta más el Big Game, donde saltas, haces trucos y todo, porque para mí es mejor. O sea, me siento mejor en eso. Sí. Sí, entonces, sabiendo que pues, tú estudias, pero que tan joven también, estás ya practicando de lleno este deporte, ¿cuáles son tus aspiraciones? ¿A dónde esperas llegar? Pues yo espero llegar a ser campeón del mundo cuando tengo 20, 21 años o más, y viajar por el mundo, hacer competiciones por todo el mundo. ¿Has participado en otras pruebas? Sí, he participado hace 3 años aquí en el Gran Canaria Battle, en la playa de Vargas, y hace 2 años en el Campeonato del Mundo de Francia. ¿Tienes buen maestro en casa? Porque tu hermano pues, es también un destacado rider. ¿Te da consejo, te ayuda, también te permite avanzar? Pues sí, entonces mi hermano me ayuda, como él es mejor que yo, cuando yo caigo algunos trucos, hago algo mal, pues él me dice cómo mejorarlos. ¿Y este tipo de competiciones te ayudan a ti también a conocer y aprender de experimentados, de personas de otras edades o que hayan practicado más este deporte? Ah, sí, mira, para pues sí, me ayudan a, como si alguien es mejor que yo, me ayudan a motivarme a que el año que viene se ve mejor que ellos, así que me entreno aún más. Así que te entrenas aún más y que esperen esos deportistas también que vienen pisando fuerte. Pues Lorenzo, muchísimas gracias por atendernos. Igualmente.
Bueno, Liam, este fin de semana llega con una cita, ¿no? Ya es la tercera edición. No sé qué supone para ti, un campeón del mundo, venir aquí a Ingenio y poder surgir. Pues la verdad es que llevo compitiendo en campeonatos de España desde que era muy pequeño. Mi primer evento fue en Lanzarote, de pequeño, que tenía como 12 años. Entonces tiene como un valor sentimental para mí volver y competir en los campeonatos de España. Están aquí todos los chavales, somos una comunidad muy, muy buena aquí en España, nos lo pasamos súper bien. Y la verdad es que las Canarias en general me encanta. Me gustaría salir de aquí con un título español y a ver, le vamos a dar todo. Pues nos vais a ver volar muchísimo. Va a haber olas grandes, viento fuerte y gente volando por ahí y va a ser un espectáculo. De nada. Dime el nombre, apellido y la procedencia. Lorenzo Casati, de Tenerife, pero desde Italia. ¿Participas en Gran Canaria en alguna prueba de este tipo? No, ya vine hace 2 años, en la edición pasada, y aquí estoy otra vez. A ver, eres un miembro de una saga de deportistas que se dedican a esta modalidad. ¿Cómo se inician? Pues yo empecé desde que tenía 11 años y todos los días voy al agua a practicar y a entrenar todos los días duro. ¿Cómo son esos entrenamientos? Pues 2 horas al día, intentando hacer nuevos trucos y nuevas maniobras y mejorando. ¿Y en cuanto a la participación en campeonatos de este tipo, en qué lugares has estado? Pues llegué cuarto en una competición internacional de Bigger y en 2019 llegué sexto al campeonato del mundo junior de freestyle. ¿Te has especializado dentro de esas modalidades deportivas en algo, en alguna en concreto? Sí, la que prefiero más y soy mejor es Big Air, que es saltar alto y hacer trucos a altura. Eres un aventurero entonces, porque se necesita no solo preparación física, sino integral también para poder participar en ese tipo de competiciones. Sí, verdad. ¿Cómo es ese espíritu que tienes? Pues siempre intentar No te preocupes, podemos sí, sí. Nada, te voy a hacer más sencilla. Lorenzo, con ese espíritu aventurero, con esa edad, porque eres muy joven, sí. ¿A qué aspiras? ¿Quieres continuar en este mundo? Ya, claro, me gustaría continuar siempre, entrenar siempre mejor e intentar ganar algún campeonato del mundo a nivel internacional. ¿Y de esos retos, alguno próximo, alguno en mente ya? Pues primero intentar, si puedo ganar esta edición del Gran Canaria Air Battle, me gustaría, y haré lo mejor. Te vas a enfrentar, pues, no solo a numerosos y buenos riders, sino también, pues, me imagino que a personas muy preparadas. ¿Cómo lo afrontas? Pues con inteligencia y intentando hacer mi mejor truco, dar mi mejor en mi hit y nada, sí. Lorenzo, gracias. ¿Quieres añadir algo más? No, va a ser espectacular y un saludo. Gracias.